¡Hey, matado gente! ¿Dónde estáis? Soy MrGero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo muy, muy tocho, ya que os voy a explicar cómo hacer el mejor truco que vais a ver en este juego hasta la fecha. Es increíble. Con este truco lo que os permitirá es salir desde la línea de salida de todas las pruebas más rápido que vuestros enemigos. A ver, obviamente haciendo yo este vídeo, posiblemente mucha gente aprenda a hacerlo y el truco pues será conocido y no será muy útil. Pero si eres rápido y sabes hacerlo cuanto antes, a lo mejor te puedes sacar unas partidas muy buenas y, yo que sé, puedes ganar muchas partidas más con este truco. Que por cierto, este truco viene muy bien, sobre todo en el mapa de Montaña Majareta. Por ejemplo, imaginaos que salís en segunda fila en Montaña Majareta. Literalmente, si os sale bien, podéis adelantar a los de la primera fila e ir por delante de ellos. O sea, está roto, literalmente. En fin, gente, quiero que dejéis un like en este vídeo porque os agradece un montón en estos vídeos que os traigo siempre truquillos y tal para mejorar en el juego. Ya sabéis que entre poco la nueva temporada y estaremos reventándolo a victorias a muerte. Y nada, gente, ahora os dejaré una partida donde os voy a enseñar en todas las pruebas, ¿vale?, a cómo salir más rápido. Y podréis verlo en el mando que sale aquí en este lado de la pantalla, exactamente los botones, cómo lo muevo y cómo lo hago. Así que nada, gente, suscribiros al canal si sois nuevo, seguidme en redes sociales abajo y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. Chao, chao. Bueno, gente, primera prueba, la clave para hacerse el truco de ir más rápido es joystick hacia adelante, en el minuto segundo 3, movemos hacia los lados y salimos más rápido. Aquí no se ha notado mucho porque hemos salido en última fila. Si salimos en primera fila, lo bueno que tiene es que se nota más porque ves a la gente quedarse atrás a un montón, ¿sabes? En plan, coger una distancia que es impresionante. A ver, esta prueba tampoco clasifica a la gente muy rápido, así que da lo mismo. Vale, ya está. Para lo que tarda la gente en clasificar, ¿sabes? Da, da igual. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Gracias, tío. Vale. Nos caemos. Ah, bien. Mira, otra vez el caballo lo mismo. ¡Hostia! Caballo. Dios mío, qué asco. Lo que decía. La gente, menos mal que tarda mucho en clasificarse. Vale, perfecto. Perfecto, segunda prueba, balance final. Vamos a ver. Vale, balance final. A ver si salimos en una fila de delante y lo veis mejor. El tema de salir más rápido. A ver. Joder, otra vez detrás en la última fila, tío. A ver, tres. A ver si lo veis. Mira, he adelantado a la fila de delante. Pero es que claro, aquí dice, bueno, pillas un poco carrerilla, muy bien, pero lo que realmente quiero que veáis es, por ejemplo, yo qué sé, si salís en segunda fila, adelantáis a los de la primera y os ponéis primeros. O si salís primeros, sacáis una ventaja increíble a los que tenéis en la misma fila que vosotros, ¿sabes? Eso es lo que quiero que veáis. Vale. Madre mía, increíble, plataforma. Uy, uy, casi no llego. Ok. Vamos al lila. Vale, bien. Lila. Azul. Y esto se va a caer. Y el lila también se va a caer. Qué prueba más random, tío. Lila. Vale, vale, ya estamos. A ver. Esto hacia el amarillo. Bueno, a ver, hacia el lila directamente no. Hacia el amarillo. Perfecto, aquí estamos. Amarillo y aquí. Vale, ya está. Y ahora a derecha. Oye, pues vamos a llegar un poco justitos, al final también aquí. Vale, 22. Creo que están todo el mundo ya aquí llegando, si no me equivoco, todos los... Sí, ahí están, los dos últimos. Perfecto. 32 personas. Vamos a ver, una lava escaladora me molaría. Una lava estaría guay. Estaría guay, estaría guay. Perfecto, Skibby cae con 30. Oh, madre mía, pero ¿cuánta gente somos? Madre, está petado esto. Está petado, lo bueno es que habrán un montón de clasificados, eso es lo bueno. Vamos a ver. A ver, 3. Y... bueno, ha salido un poco menos que antes, pero más o menos. F.
Perfecto. Bien. Nos ponemos por aquí. Madre mía, el plátano ese, what the fuck. Vale, clasificar, clasificamos. O sea, hay mucha gente en la partida. GG. Vale. 12. Ahí entran todos, creo ya, ¿no? Sí. Perfecto. Clasificados 19. ¿Qué puede tocar ahora? A lo mejor toca un puntillas, ¿no? Quizá. Puntillas, ahí está. Vale, hombre, aquí todos salimos en una línea, ¿no? Vale, bueno, sí, salgo ahí en medio. Aquí podéis ver si me sale bien el potencial de este truco, ¿sabes? A ver si me sale. Si me sale bien, sería tocho, a ver. 3, 2, 1. ¡Mira, mira, mira! ¡Lo habéis visto! Vale, literalmente, eso ha sido tocho, eso. Eso ha sido muy tocho. Ahí habéis podido comprobar, en plan, el potencial de esto. O sea, que es una locura. Vale. Creo que es una más a la izquierda y recto. Ah, pues no, era aquí. Vale, somos 11. Ah, por allá han llegado también, ¿eh? Puede ser cualquiera, en verdad. La segunda no es, es... Vale. La primera, tú. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Clasificados 11. Habéis visto lo que acabo de hacer, ¿no? Como he salido, o sea, todo el mundo estaba parado todavía y yo he salido y llevo un montón de ventaja. Es una locura, ¿eh? Me ha salido muy bien en esta prueba. Vale, pues vamos allá. Yo creo que esto ya es final, ¿no? No creo que haya otra prueba más. Final de 11, a ver qué toca. Montaña, sería increíble salir segunda o primera fila y que nos saliese el truco. Salimos en primera fila, gente. Locura, locura, locura. Vale, atención, ¿eh? Vamos a probarlo. Si nos sale aquí es tocho, ¿eh? Porque pillamos un montón de ventaja. 3, 2, 1. Vale. Bueno. Oye, ni tan mal. Creo que nos ha salido bastante bien. Un poco de ventaja hemos pillado. Yo creo que sí, podríamos pillar hasta más ventaja todavía. Pero oye, ha estado muy bien. Vale, me he estampado con eso. Vale, de momento el que va bien es el vikingo este. A ver si se come una bola o algo. Vamos perfecto, ¿eh? Ahora mismo. Vale. Baja, tiene que subir y bajar otra vez, ¿eh? ¿Dónde vas, hombre? No te precipites, amigo. GG. Perfecto, tenemos la victoria. Y bueno, espero que os haya funcionado mucho el tutorial. Espero que, bueno, porque gané muchas partidas con esto. Creo que ha sido literalmente mi peor partida del mundo. Mirad las medallas que he conseguido. O sea, ¿qué es esto, tío? Ni una dorada, what the fuck. Ha sido creo que la peor partida, pero bueno, el objetivo era enseñaros el truco, así que yo creo que ha estado bien. Así que nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo. Dejad un like, si queréis más tutoriales, cuando descubra cosas nuevas y truquillos nuevos, pues decídmelo. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.